Hola nómadas, hoy es nuestro último día de vacaciones, pero os vamos a hacer lo que sería la review de esta autocaravana que hemos alquilado para estas vacaciones, las vacaciones del 2023. El año pasado empezamos por el final haciendo el primer vídeo y este año va a ser igual. El último día os vamos a enseñar lo que os vaya a ver. Eso, sí, os vamos a enseñar eso, como el vehículo con el que hemos viajado estas más de 2 semanas. Han sido 16 noches, todavía nos queda la última, llevamos ya 15. Y la de hoy va a ser, el día de hoy va a ser de paseo, recogida y hacer macuto, limpieza. Y ya mañana entregaremos la autocaravana. Y así que os la vamos a enseñar. No va a ser una review completa con todas las cosas técnicas al 100%, porque tampoco nos interesa. Ya hay reviews que os lo enseña, pero solo queremos que sepáis cómo hemos ido viajando estos días. Los pros y los contras que le hemos encontrado a este tipo de vehículos para nosotros, que somos 5, y es, que veáis cómo nos hemos distribuido lo que es el almacenamiento. Lo primero de todo, aunque lo explicamos en el siguiente vídeo, es una Sunlight T68 Adventure Advance S. Sí, es decir, lleva todos los extras o casi todos los extras, es decir, lleva el paquete de completo, digamos, el paquete Sport. Ahora iremos siendo que lo diga Adventure, exactamente. Adventure. Nosotros, no lo, como es alquilada, nos daban opción a meterle todos los extras pagando un suplemento, porque van capados, que no qué. Bueno, no son todos los extras, sino el aire acondicionado. Nos daban la opción de llevarlo, pero como nuestra intención era no pasar por ningún camping, no lo contratamos porque... Sí. Aparte del precio, que tampoco lo veíamos necesario, íbamos a subir al norte, que tampoco es que haga mucho calor, y nos obligaba a enchufarnos a corriente, por lo cual tendríamos que pagar electricidad, bueno, o en un camping, un área. Resumiendo, no hemos podido disfrutar de todo el paquete que trae la autocaravana, porque pues viene capado de casa, te lo tienen que activar, y nosotros pues hemos disfrutado de lo que pensábamos que íbamos a necesitar. Que desde luego no nos ha hecho falta. O sea, si lo hubiéramos contratado, pues no lo hubiéramos usado, porque no lo hemos conectado. Entonces, voy a enseñar la cabina rápidamente. Bueno, decir que tiene 140 caballos, creemos que viene. Y el motor, no sé si es un 2200, o sea, tengo la duda. Es un motor Citroën. Lo que es la cabina. Y luego ya sobre ella que vaya explicando un poco por detrás. Bueno, los asientos están girados. De hecho, yo estoy aquí ya sentado en el del copiloto. Los asientos son giratorios porque esto ya es habitáculo-cabina, se comparten. Hay asientos giratorios, los asientos son, no son los más cómodos que yo me he sentado, desde luego. Sí que se ajusta el asiento, el respaldo hacia adelante, hacia atrás. Y esto se ajusta en inclinación hacia adelante, hacia atrás, un poquito en altura. Pero bueno, le falta algunos pequeños ajustes para mi gusto, sobre todo para yo que soy alto. Pues me chocan, por ejemplo, las espinillas me chocan en la parte del volante, aunque se puede ajustar en altura y en profundidad, pero bueno, le falta un par de cosillas. Lleva los oscurecedores Remis, que son los que suelen venir ya con casi todas las autocaravanas. No vienen en todas, pero sí en la mayoría. Para que veáis lo que es el oscurecedor Remis, son estas cortinillas. Son estas cortinillas que son como de... Es una especie de telita. Tejido no tejido, diría yo. Sí, un tejido no tejido. Y bueno, van para oscurecer. Cógelo. Este modelo en concreto le han puesto este sistema de bloqueo interno, que es muy interesante. Es un pestillo que va por dentro y aparte se cierra con llave. Esto hace que aparte del cierre... El cierre centralizado de la autocaravana, por dentro lleva este cierre, que es el que sustituye a la típica cadenita que se pone por dentro para cerrar las dos puertas. Entonces, si estás durmiendo dentro, lo bloqueas, pues bueno, aunque te rompan la ventana, no te pueden abrir este cierre. Así que eso es un extra que lleva de seguridad, es muy interesante, me ha gustado mucho, porque te ahorras, ya te digo, te ahorras tener que poner las cinchas y las cadenas y demás. Poco más, pues bueno, lleva navegador, lleva pues, lo que suelen traer todas, no lleva mucho más. Este modelo es perfilada, luego si vemos por detrás. Claraboya delantera, con remis también mosquitera. Sistema para poner aquí cositas, bueno, lejas, varias. Vacía bolsillo se llama. Vacía bolsillo, nosotros lo tenemos lleno, lo estamos enseñando todo lleno de trastos para que veáis nosotros cuánto se llena, porque es verdad que... Hemos puesto ahí pues eso es el botiquín. Sí, ahí, varios, el vacía bolsillo de Héctor, de pues, grabación, las gorras, baterías, vacía bolsillo,
Pues bueno, un poco lo que más usamos día a día, cadena del perro que bueno, de tela no rompe porque son de goma, la vamos a usar en el bolsillo. Estos dos armarios los estamos usando, no se puede abrir, no va a quedar nada. Lo estamos usando como guardarropero. Ese es el de Héctor. Ya, sorprendentemente ese es el mío. Vale. Hay que hablar muy bien la ropa, porque bueno, mi ropa sobre todo es muy grande por mi tamaño y tengo que hacerla un rulo, si no cae enseguida. Pero bueno, cabe de sobra. Para 16 días, tanto largo como corto, cabe. Y ya pasaremos lo que es a la zona de habitáculo. Vale, pues en la zona del salón cabemos los cinco perfectamente sentados comiendo, ¿vale? Esta mesa no es extensible, pero sí que es verdad que se mueve. A ver. Tiene aquí un pestillo y está un poco dura, pero la mueves en longitud y la desplazas dependiendo de si te quieres meter en una o en otra plaza. Y aquí hemos comido los 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y 5 que sería donde estoy yo, que es este que está pegado a la puerta, que es el típico que tienen todos. Deciros que este asiento que hay aquí es más estrecho de lo que es la base del asiento, por lo cual un adulto come pero enseguida está incómodo. Nosotros lo usamos para uno de los peques. Y decir de estas plazas que son las dos únicas que llevan el cinturón, ¿vale? Entonces dos niños viajan en sentido de la marcha, el conductor y el copiloto también viajan en sentido de la marcha, y donde está sentado Héctor, que es el quinto asiento, y sería ese de ahí. En ese se viajaría en sentido contrario de la marcha. Cosas que no nos han gustado de este viaje, con este modelo de autocaravana en concreto, es que nosotros teníamos visto otros modelos en los que esto se acoplaba aquí y tú ya tenías tu quinta plaza para conducir. ¿Qué no nos ha gustado de esta? Que aquí hay que desmontarlo entero. Cogerte un asiento homologado que está en el maletero y meterlo en estos huequecitos y por aquí apretarlo con unas palometas que lleva, sujetándolo. ¿Vamos a enseñar de estar montado? Sí. ¿Dónde está el cinturón? Ahí. Aquí. Sujetándolo aquí para evitar que se desplace hacia adelante. Y entonces, entre estos dos pinchos y el anclaje de cinturón, iría con un cinturón a la cintura y esa sería la silla. La silla, es decir, que es un poco incómoda, rígida. Los viajes largos, hora y media he estado yo y he terminado con dolor de espalda. No nos gusta por el hecho de que tenemos que estar montando y desmontando. Y cuando ponemos el asiento de conducir, el que está sentado en este sentido, cuando paramos para comer, se tiene que sentar con el respaldo aquí pegado y come un poco incómodo. Entonces, no. Y luego, matices. Cuando lo alquilamos, nos comentaron que se podía bajar con el asiento puesto. No se puede porque no ancla, no ahí. Ancla nos aquí nos la dimos cama. Cuenta la primera noche de que no ancla. O sea, cuando tú bajas esto, choca con el asiento, se desplaza. Desplaza en la cama de arriba, exacto, y no se engancha. Entonces, notábamos que bailaba antes de subirnos. Y notábamos que bailaba la cama, digo, esto no puede ser así de inseguro. Entonces vimos que no se anclaba aquí y tuvimos que desmontar en la noche, desmontar el asiento, montar este y volver a poner no la cama. No nos gusta, primero, porque no se puede bajar, o sea, porque esto es incómodo dejarlo montado para usarlo en el habitáculo. Segundo, no puedes bajar la cama. Y tercero, que yo lo veo importante, para lo que vale esta autocaravana, que son muchos miles de euros, es un fallo gravísimo el que no se pueda girar eso ahí. O sea, mucho pack de aire, todo lo que tú quieras. Es que la autocaravana es guapísima, pero que la cague en ese detalle, para mí es uno de los fallos más graves que tiene esta caravana. Es una tontería y nuestro, no es caro. Por ejemplo, es la que nosotros nos gusta hacer paradas para comer y continuar con el camino, sí. y la verdad es que no se podía. Bueno, se podía, sí, pero claro, nos sentábamos uno de los adultos por no hacer la faena, los críos. No es cómodo. Y luego la otra opción, bueno, la otra queja de este asiento es el tema de la lluvia. Que nosotros alquilaron este año la autocaravana pensando en lluvia, por subir al norte, etcétera, que nos podía pasar. Hemos tenido que cambiar el asiento bajo la lluvia. Sale, sí, el maletero, coge el asiento, mételo, saca nosotros la colchoneta. Queríamos evitar montar y desmontar, que es lo que, bueno, lo llamamos así. Y esto es monta y desmonta. Entonces, igual, tener un bicho tan caro como este,
con todo tipo de comodidades y lujos y que la cague en el asiento, pues yo qué sé, lo veo un poco... En fin, bueno, eso es como yo lo veo, cada uno lo verá de una manera. La puerta de entrada, la única seguridad que tiene es el pestillo que le echas por dentro, que es solamente apretando hacia afuera, y lo desbloqueas metiéndolo en posición normal, ¿vale? Esto todas las autocaravanas tienen el mismo sistema de seguridad. Esta puerta tiene por fuera un seguro Fiamma, pero deberíamos, si queremos dormir tan seguro, cerrarlo por fuera, entrar por una puerta del conductor o del copiloto y entonces cerrarte por dentro de la puerta del conductor y del copiloto. Nunca la hemos cerrado por fuera. Los sistemas de seguridad es algo que las autocaravanas todavía no lo tienen solucionado al 100%, y este es uno de ellos, porque por esta puerta se conoce que alguna noche entra. Es muy fácil de abrir, de hecho. Bueno, la cama donde hemos estado durmiendo nosotros todas las noches ha sido esta. Es manual, no es eléctrica, la desbloqueas, la bajas y la vuelves a subir. Debajo del colchón tiene la barandilla de tela para los niños, tiene su cortina oscurecedora, tiene una claraboya arriba con mosquitera. Nosotros no la hemos usado esa porque entre esta y el frontal que tenemos, la claraboya frontal que tenemos, no, si casi todas las noches, creo que esta noche ha sido la única noche que la hemos dejado abierta. Sí. Todas las noches la hemos dejado cerrada. Bueno, nuestro y aparte sistema, que también ha llovido alguna noche, con lo cual tampoco... Sí. Nuestro sistema de funcionamiento, sobre todo el frigorífico, hemos descubierto que este es el tamaño mínimo que necesitamos. Tenemos un congelador arriba, en el que a nosotros nos gusta mucho comer con hielo, o sea, tomar bebidas con hielo. Solamente lo hemos usado para hielo, que es decir, bueno, y helados que hemos comprado también, pero que no lo hemos cargado con congelados o cosas. Nos sobra congelador. Y nos ha congelado muy bien. Nosotros metimos una bolsa de hielo para hacer la prueba, para ver si congelaba, y al ver que congelaba ya, pues no, siempre hemos tenido algo de hielo. Luego el frigorífico, que esta vez ya lo tenemos pelado, porque estamos terminando el viaje, con sus lejas, sus dos cajoneras, la estantería. Sí, está muy bien. Este es el tamaño mínimo que necesitamos para nosotros cinco. Decir de la zona de entrada, que se me ha olvidado, que ahí debajo tiene un hueco, ¿vale? Aquí debajo es donde nosotros hemos colocado el tema de la escoba, el recogedor y el aparatajo, porque nos hemos traído aspirador para poder limpiar bien, porque el tema de la tierra a mí me pone loca. Bueno, tierra, pelo de perro. Aquí debajo hemos colocado todos los zapatos de... que veníamos de la calle, las botas de montaña, los bambos y etcétera, y en este hueco de aquí hemos colocado todo lo que son las chanclas para salir rápido y etcétera. Este lo hemos dejado solo de zapatos. En este, que viene debajo del frigorífico, es nuestro almacén en no perecedero. En esta puerta de la cocina es nuestro almacenaje con más comida. Bueno, aquí no lo vamos a abrir, pero son tres cajones, pues para cubiertos, cacerolas y demás. Sí. Tiene encima del frigorífico todo lo que sería el sistema eléctrico. Aquí va una este tele. Este armario que trae una tele que nosotros no hemos usado ni una sola vez. Porque ni la hemos sacado. Cuando viajamos no nos gusta ver tele, o sea, ya con los móviles tenemos de sobra. Entonces, sinceramente, si tuviéramos una, yo creo que la tele se la quitaba para lo usaría de almacenamiento. No, si la tele va fuera bien, pero una tele dentro de un armario para mí es perder espacio. Y además, por lo que nos dijeron, hay que sintonizarla cada vez que estás parado, porque recibes canales distintos dependiendo de donde estés. Así que ni lo hemos intentado. De hecho, y luego tiene cosas, bueno, el sistema eléctrico, como todas las autocaravanas, esto no lo vamos a explicar, porque es estándar, tiene un sistema de detección de gases también, por si de noche lo quieres activar y te detecta, el Truma Combi para agua y calefacción, como todas las autocaravanas. Vale. Cocina en L. De la cocina, los pros y los contras. Bueno, pros, almacenamiento bien, con este armario de aquí arriba que solo está usado para platera, bien. Como es de alquiler, venía con platos cerámicos y vasos de cristal. Yo no los pondría porque, aparte del mimbreo que lleva en todo el viaje, el peso, aliviaría peso quitándole la porcelana y pondría... Y el tema de rotura también, que si se cae, pues se puede romper. Luego, el tema del fregadero. Bueno, la pila ni tan mal, no me ha parecido mal el tamaño. Nosotros guardamos las cosas del fregador mientras que no la estamos usando. Lo que sí he visto incómodo ha sido este grifo tan bajo. No me extraña que en algunos lo hayan cambiado y han puesto grifos más altos. Apenas pueden enjuagar bien un vaso si tiene algo más debajo de la... ¿No ves? Es que te da. Entonces yo me gustaría más un grifo más alto. Fregar una cacerola y cosas así más... Un vaso se friega más o menos bien, una cacerola cuesta mucho. Luego sartén.
Luego, importante, a la hora de abrir y cerrar, mover el grifo y la palanca, y es cierto que esta palanquita, como se enganche con algo y se abra el grifo, la liáis. Entonces, nosotros siempre nos gusta dejarlo encima del cristal, puesto que si se abre el grifo, el agua se va hacia los bordes de la tapadera y se cuela por el fregado. De la fuego, nada que decir, tres fuegos. No puedes poner tres ollas grandes, pero bueno, a nosotros nos ha valido. Hemos puesto una olla, hemos puesto un cazo, la cafetera. Máximo siempre dos fuegos a la vez. Pero vamos, hemos usado, se pueden poner los tres. No, hemos usado los tres. He usado cafetera, ¿sí? Cazo y la tostadora. Nosotros, para el tema de la dispensación de agua, me traje de casa este dosificador, ¿vale? Y como la garrafa de 8 litros encaja bien y el adaptador que trae para la otra. Con esto la verdad es que vamos rellenando botellas y nos va ayudando un montón porque no usamos como agua potable, cuando, no usamos la del grifo. Cuando vamos en movimiento sí que el dispensador va metido dentro del armario porque lógicamente vuelca. Claro, no. Ahora mismo porque estamos parados y lo tenemos así. Pero todo lo guardamos cuando nos desplazamos. Y si pasamos a las habitaciones, en este lado, en el centro encontramos lo que sería esta cama, que es las camas gemelares. Nosotros la hemos echado hacia adelante para ganar la quinta plaza y aquí duermen los tres niños en la king size. Se ve bastante oscuro ahí, en la parte de aquí dentro. Tienen en el pasillo, abajo tiene una tapadera. Esta tapadera, aquí hemos escondido todas las cosas de Blue. Aquí tiene su comedero y su bebedero y ahí van las bolsas de la compra, las toallas que usamos para el suelo, para la ducha y la comida de Blue. Luego, en los laterales tienen armarios. Son dos armarios que llegan hasta el fondo de cada cama. No llegan hasta el fondo. Bueno, casi. No. ¿Hasta dónde? Porque al fondo el maletero. Llegan hasta, aquí. Hasta el lateral, hacia el lado me refiero, hacia el lado de la... Ya, pero no es el fondo. Bueno, ocupan hacia el fondo, ancho. Hacia el ancho de la cama. Ya. Los armarios tienen... Bueno, se va a ver muy oscuro, no lo voy a enseñar, pero no. Eso es lo que tiene de ancho y hacia allá, hacia la tele. Este tiene perchero y este tiene algo de lejas. Este lo hemos dejado solamente para guardar los sacos de dormir que no estábamos usando, algunas macutos y etcétera. Y este sí que lo hemos colocado los chaquetones en percha y el saco de la bolsa, de la ropa sucia. Pues las camas gemelares las hemos dejado montar del primer día, no las hemos desmontado. Esto se echa para allá y se queda una a cada lado. Pues aquí tienes la ventaja que tienes una cama king size. En la ducha. Ahí está, con cosas secando. Yo me traje perchas y estos son nuestras toallas, que son, lo usamos de albornoces, ¿vale? Y entonces aquí es donde las dejamos colgando cuando se han duchado los niños nosotros. Las dejamos aquí. Como ya están secas, puse la madera para que la vierais cómo estaba completada. Pero esto realmente sería... esto se quita. Esto es plegable, no lo quites si quieres. Vale, pues se quita la tapadera y encuentra una madera de rejilla. Nosotros también hemos quitado hasta la madera de rejilla para no mojarla, porque es... No lo vamos a enseñar porque esto al final es común en todas las autocaravanas. Hay 200.000 reviews y os lo enseñan en detalle. Se quita y una ducha y la mampara se cierra, sin más. El váter que estaría... Espera, porque quiero decir que de almacenaje Héctor ha usado ese, yo he usado este, o sea, perdón, Héctor ese. Este. Yo este. Ese de ahí. Y los niños han usado su vaciabolsillo entero y los tres cajones que hay en el fondo. El del centro es el más pequeño, el de los lados tiene esta parte fija, esta de aquí también, que es un hueco que accede desde dentro de esta puerta. Entonces ellos tienen aquí una leonera montada. Ellos sí que han tenido más almacenaje que nosotros y esos son más grandes como para... Luego también comentar de la parte de detrás que tiene otra claraboya en el central, igual con... Mosquitera y oscurecedor. Con mosquitera, las dos ventanas laterales que casi siempre han estado cerradas por no estar subiendo y bajando y que no lo toquen los niños. Más que nada porque como somos de salir de la autocaravana, no nos fiamos que se nos olvide dejarnos abierta una ventana. Que se vea desde fuera, no nos gusta como hace todo el mundo, ¿no? Que siempre aparca y cierran las ventanas. Pues han estado cerradas prácticamente todos los días. Así te evitas un susto también. También porque lo hemos necesitado por el calor. Sí, bueno, aquí arriba está la central, hemos dicho, y el baño, si puedes enseñarlo. Sí. Esta puerta es la que divide el habitáculo de la habitación, cuarto de baño y ducha.
En este cuarto de baño, nada, lo único que tengo que decir es que ese armario me encanta, lo largo que es. Hay hueco para todos. De hecho, 1, 2, 3, 4 y 5 lejas, por lo cual, no, y 6. 6. Cada uno tendríamos una leja en el caso de que, bueno, pues eso, fuera nuestra. Y debajo del lavabo viene también un armarito que lo tenemos lleno de rollos de higiénico. Y aquí debajo hay una leja en la que yo guardo el trapo de limpieza, mi toalla del pelo, las toallitas. Y viene súper bien. El váter, lo típico. No vamos a decir nada. Y nosotros hemos aprovechado y ponemos aquí la bolsa de basura en el colgador del rollo. Lo típico que trae para colgar toallas en lo que es la puerta y nuestra toalla de la cara, y etcétera. Con su claraboya, con mosquitera. Esta no tiene oscurecedor porque esta tiene la puerta que te cierra. La de la ducha sí que trae mosquitera y un oscurecedor que está ahí, pero la verdad es que nunca lo hemos usado porque siempre nos ha gustado que ventile. Hemos dejado las dos, la del baño y esta, ventilando, y hemos cerrado las demás claraboyas con las cortinas en el caso de los niños. Y luego, cosas que nos faltan por explicar: el aire acondicionado Dometic, que nosotros no hemos contratado en el pack, ¿vale? Nos han dicho que solamente se puede activar cuando estás conectado a la red eléctrica, a 220. Como nosotros no hemos hecho noche en ningún camping, por eso hemos dicho que no lo hemos contratado. Aunque lo hubiéramos contratado, no lo hubiéramos disfrutado igual. Entonces, pues, para nosotros es innecesario. Ya una placa solar que nos ha dado muchísima... A ver, aquí un poquito más de luz por aquí. Lleva una placa solar que nos ha dado toda la energía que nosotros hemos necesitado, nos ha sobrado. Casi siempre hemos vaciado el 25% de batería de lo que es la zona habitable. 50 máximo, creo que un día le gastamos el 50%, pero vamos, con el sol que ha estado haciendo se recarga durante el día. No hemos tenido problemas de electricidad. No hemos tenido problemas para cargar también móviles, baterías de GoPros y demás. También tengo que decir que una cosa que no me gusta es que solo lleva 4 puertos USB. Sí, tiene muy poquitos. En la habitación de matrimonio lleva uno en cada lámpara. Y en la cocina, 2 ahí, entre las dos ventanas. Sí. 4 puertos USB para los 5 que somos, nos ha faltado. En cabina lleva más, pero solamente funcionan cuando el vehículo está arrancado, con lo cual, cuando está parado, pues están desactivados, no vale para nada. También lleva un inversor, para red eléctrica 220. Nosotros, igual, era ampliable al pack, no lo hemos activado ni usado tampoco. Primero porque queríamos ser autosuficientes, sí, sin entrar y comprobar cuánto de verdad, claro, nos puede durar uno, lo que sería la electricidad con una placa solar. Y queríamos saber si vamos a pasar precariedad o no. La verdad es que no. Sí, básicamente lo que queremos poner a prueba es durante más de 2 semanas una caravana sin tantos extras y sin entrar a camping. Sí. Hemos visto que se puede hacer. Bueno, en el baño habéis visto que había también una ráfaga vacía, no sé si la ha enseñado Soraya o se verá. La hemos usado, voy a explicar por qué. Cuando hemos estado 2-3 días sin pasar por áreas, se empieza a notar, porque somos 5 y 5 haciendo caca, pues en este poti, se llena bastante. A pesar de que es más grande que los potis que se ponen en la furgoneta, el depósito es mucho más grande. No sé si caben en total 10 litros, pero como somos 5 personas, en cuanto orinamos todos en un día, el poti se llena. Nosotros en casi 2 días he contado más de 5 litros solo de orina. Que se dice pronto. Es decir, es medio poti solo de orina. Entonces, si quieres tener o te quieres olvidar un poquito de pasar por un área, pues tienes que llevar un sistema extra para no tener que ir. Como veremos de la furgoneta y ya tenemos práctica en que residuos sólidos y líquidos se pueden separar de otra manera, pues bueno, pues hemos tirado de conocimientos. Vale, ellos, los chicos, han estado usando el poti para aguas mayores y la botella para aguas menores cuando hemos visto que íbamos a estar varios días sin pasar por un área autocaravana. Ya, sí, ya le hemos dejado que pudiera hacerlo, lógicamente, en el poti. Pero nosotros, que tenemos más facilidad, pues aprovechamos esa facilidad. Bueno, otra cosa que, claro, por supuesto, comparar con la furgoneta, me encanta, es la ducha. Te duchas con agua caliente. Sí. El combi lo enciende 10 minutitos antes, 10-15 minutitos antes, el agua ya empieza a salir caliente. Incluso caliente, que quema. Es mucho más fácil también que si te falta agua, como pues encuentras una manguera que nos pasó en el cementerio, que puedes rellenar y te puedes pegar una ducha. Eso, calienta el agua, te puedes meter una ducha. Anoche los mellizos se ducharon voluntariamente porque decían que esto era ducharse mejor que en casa. Yo creo que están apurando los recursos de la autocaravana por llevarse todo lo bueno. Y ya está. No. Nosotros, es cierto que como venimos, como es el primer verano, venimos también de eso, del mundo de la furgoneta, pasando
cierta precariedad, pues hemos mezclado un poco con la autocaravana. Es verdad que eso, que por ejemplo en tema de aseo te da mucha más autonomía si llevas un recurso. Sí, el tema de las luces, nosotros tampoco es que somos de no. abusar de luces. Entonces, y de noche se apaga la luz. Nosotros, también. En cuanto se oscurece, a las 10, y encima todo en el norte sí. en el que estamos, que hasta las 10 y pico no se hace, no anochece, entonces los niños ya estaban casi tirándose a la cama. Mm. Anoche duramos un poquito más con la luz encendida porque nos acostamos bastante más tarde. Pero vamos, en cuanto los niños se van a la cama, nosotros apagamos luces y nos quedamos con el móvil hablando y tal, pero suficiente. La voy a enseñar un poquito por fuera para que veáis estéticamente cómo es por fuera. No voy a enseñar el maletero porque al final, bueno, os lo voy a explicar rápidamente, pero no abrimos puertas porque al final van con los... Van el con maletero los, es más los, de lo mismo. Es un maletero súper grande, este es de los más grandes que yo he visto quizá. Por el tema de las camas gemelares, porque la altura la tiene fija, cogen bicicleta en sí. altura, sin desmontarle ruedas ni nada. De hecho, si veis reviews, todas las autocaravanas que tengan camas gemelares van a tener el mismo tipo de maletero, pero es por la altura y porque físicamente os lo van a dar esa altura. Se pueden meter bicicletas, una moto pequeña, podéis meter patinetes, o sea, podéis meter todo lo que os dé la gana porque os va a caber y más. La altura del maletero sí que es, para meter una bicicleta sí. de adulto, sí. la altura del manillar da. La mía cabe, ya de la grande, una, un tamaño XL grande y cabe seguro. No lo voy a enseñar por eso, pero vamos, que podéis tener la tranquilidad, que podéis meter lo que os dé la gana ahí atrás, de bártulos, cosas de playa, sillas, nosotros mesas, llevamos ni un tercio de altura. Sobra, y mira que ya llevamos cosas también metidas ahí, que las maletas, y muchas ni se han usado. Las maletas, es cierto, porque llevamos hicimos cajas, cambio de ropa. Zapatos, zapatillas que no hemos usado pensando que nos íbamos a mojar. Venga, lo vamos ahí acabando, que aquí ya nos reclaman. Ah, bueno. Bueno. Un chisme, bueno, un tip, o como se llame. Cuando ayer estuvimos en el lago, hicimos patinetes, hidropedales y canoa. Entonces, las zapatillas que usamos para río y actividades acuáticas venían algo mojadas. Las que tardaron más en secarse, las he puesto aquí. No sé si se verán bien, ¿os veis asomar? Porque ahí les da todo el solecito, ¿vale? Y se secan súper rápido. Nadie te las coge y las puedes dejar mientras que estás aparcado. Tuyo. Vale, yo ya estoy fuera. Salimos por aquí. Esta os lo voy a comentar ya muy rápidamente. Se desde fuera. Modelo Sunlight. El morro es en negro. Se diferencia de las que no son el modelo Adventure porque lo llevan en blanco. Y esta, pues para diferenciarla, lo han pintado en negro. Mira. Estéticamente, estéticamente a mí me encanta. Porque el tema de que vaya en negro, la parte del habitáculo, en gris, con los vinilos, es chulísimo. Tiene por fuera, pues bueno, como todas. Esto sería para vaciar el poti, rejilla de ventilación varias, doble botella de butano que se hace desde aquí y el maletero que es gigante con los bloqueadores. Por detrás no lleva ninguna ventana. Aquí ya digo, aquí lo voy a hacer muy rápido porque son todas iguales y tampoco merece la pena dedicarle mucho más tiempo. Al final no es una review para que veáis cómo es estéticamente ni qué luces lleva. Y poco más, sí, ya está, mira, nos han dejado aquí envío gratis, es publicidad de caravanas, Caravana del León. Bueno, ahora veremos. Lo dicho, no es una review al uso, sino un poco que veáis como lo que nosotros hemos usado, lo que no, lo que nos parece, ¿no? ¿Qué nota le ponemos? Hombre, comparando con la furgoneta, yo le pondría, un 10 en cuanto a... Yo de nota total le voy a poner un 8. Exactamente, pero le pondría un 8 por la putada de monta y desmonta, perdón por la palabrota. Pero por la esa, por los fastidios de estar monta y desmonta del asiento del quinto a plaza. Sí, y porque que hay cosas mejorables. También es verdad que eso, que este modelo es lo que yo he explicado, es un modelo bien caro, porque además sabemos lo que vale este modelo. Es bien caro como para que le falten esos dos o tres detallitos, no lo sé. Puede haber llegado al 9,5, puede haber llegado fácilmente si lo hubieran... También hay que decir que de 7 metros y medio que tiene, nos hemos podido meter en casi muchos sitios. Sí. En otros no nos hemos metido, pero simplemente porque el ancho no nos gusta. O sea, es decir,
no nos queríamos ver apurados, no en la longitud, sino en la estrechez o algo. Siempre hemos ido mirando carreteras que tuvieran el doble sentido, que no fueran callejones sin salida. Nada, comentar que eso, que... Llevando que, cuidado. Aunque es una opinión subjetiva, o sea, una valoración subjetiva, creo que podemos opinar porque durante más de 2 semanas le hemos dado mucha caña. Le hemos puesto a prueba en prácticamente todas las situaciones. Hemos pasado más calor, menos. No mucho calor, por suerte, pero sí que hemos pasado un poquito de calor. Frío también hemos pasado, le ha caído agua. Y eso, en todo tipo de carreteras también. Carreteras con puerto de montaña. Decir que, en cuanto al motor, sobra. Los caballos que tiene sobran. Sí, siempre nos gustaría correr un poquito más, pero vamos, la caravana tira. No. Con aire acondicionado, sí, sube. Un puerto montaña te lo sube. Tiene potencia, sí. Va súper bien. Ahora, un puerto de autovía... te quedas sí, bueno, en 70. No esperéis subir un puerto de autovía 70 con intermitente bicho, de emergencia, claro. Y te adelantan hasta los camiones. Sí, pero digamos que 3.500 kilos no sube, solo le pasa a todos. No hay motores mucho más potentes tampoco, lo máximo son 170 caballos. O sea que tampoco esperéis que vaya a subir un puerto a 120 no, con facilidad. Pero tener la holgura, no sé, ahí me ha faltado, ¿eh? Cuando conducía me ha faltado en el puerto de montaña. Pero bueno, en general. Pero hablando de autovía, ¿eh? No de general, montaña, de verdad. En general eso, notable alto, no sabemos qué va a ocurrir en el futuro, estamos ahí pendientes de ver qué hacemos. A ver esto. Sí, la policía que nos han dejado. No sabemos qué va a ocurrir en el futuro, esperamos que os haya gustado esta pequeña review, intentad, que no cuesta nada, apoyar el vídeo, dándole pues un me gusta, suscribiros, lo que dice todo el mundo. Esto lo hacemos por amor al arte, como el que dice, y los siguientes vídeos pues ya os dejamos con el super viaje. Así que hasta la próxima.